fueron las claves para sacar el primer puesto? Bueno, las claves para sacar un buen puesto fue mantener al caballo súper tranquilo, que él se relaje, okay, porque es un caballo que se pone muy caliente en la pista muchas veces, pero mi meta hoy día fue tratar de relajarlo, de tranquilizarlo y que todos los puntajes sean, los ejercicios sean correctos para que los jueces nos puedan dar unos buenos puntajes. Lograste dos éxitos en uno, primero la clasificación a París y luego la medalla de oro. ¿Cuáles fueron tus emociones? Es muy grande emociones porque dejo el nombre de mi país muy en alto, okay, y sacar el cupo olímpico aquí en Chile es algo hermoso, okay, con un caballo que me ha dado mucho, okay, muy agradecido por el logro y gracias a la Federación, al Comité Olímpico, a todo Ecuador por apoyarme y estar atrás mío. ¿Tienes una dedicatoria especial para estos logros? Bueno, la dedicatoria especial creo que se la dedico a mi esposa, okay. Porque con ella yo creo que no sería el hombre que soy. Okay. ¿Qué se viene ahora en adelante para Julio? Bueno, ahora tenemos preparatorias, no compito el caballo hasta enero, okay, tengo una prueba en enero, de ahí tengo otra prueba creo que es en marzo, y a finales de abril, entre medio de abril y mayo, volamos a Europa, okay, 3 meses de concentración en Europa antes de los Juegos Olímpicos.